Yo aposté hace 10 años en Villanueva y hoy realmente la veo muy bien, por eso he hecho esta inversión, porque tengo una respuesta muy importante de la gente de Villanueva y la zona de influencia. Antes tenía una superficie que no era propia y hoy he triplicado la superficie que tengo y me he trasladado un poquito más sobre la avenida Carranza. Hoy estamos contando con 1.840 metros cubiertos, de los cuales 600 metros que ya estaban construidos, lo vamos a destinar para lo que es la venta de mercadería de caños, planchuelas. Los otros 1.000 metros están destinados a la parte operativa, todo lo que es corte, plegado, pantógrafo, punzonado, y los 240 metros a una ferretería y oficinas. Obviamente que no solamente alcanzan a la gente que se dedican a trabajar en lo metalúrgico, sino a la gente de campo que también tiene necesidades por distintos motivos, por las maquinarias. Y más precisamente en el caso nuestro, que contamos con maquinarias de buen corte, de precisión, que prácticamente somos únicos en la zona. Plegado Centro es una empresa radicada en Villanueva que apuesta al trabajo en esa misma ciudad. En 10 años pasó de tener 4 empleados a 14 y adquirió terrenos propios donde ahora se erige una empresa de magnitud. Elio Bertero, su propietario, contó hace 20 cómo fue el proceso de esta empresa familiar. Tal vez elegí el lugar justo, tal vez elegí una ciudad como Villanueva, que no todos lo miran con un ojo de comercial de mucho potencial. Y realmente es así, debo de reconocer que no me iría de Villanueva, y es más, tengo ganas de apostar a otro rubro, porque en parte Villanueva todavía le falta varios rubros para satisfacer la demanda que puede tener. Y fui creciendo porque fui incorporando tecnología, y en eso hicimos que el Plegado Centro sea prácticamente único en algunos servicios. Único me refiero acá en la zona de influencia, ¿no? Lo que es el punzonado, por ejemplo, eso le aseguro que soy único. Y pantógrafos, hay algunos pantógrafos de usos personales, particulares, pero no al servicio de tercero. Entonces eso realmente me ha aumentado la demanda, me ha aumentado la cantidad de kilos de toneladas de chapa que se venden, y obviamente tuve que incorporar mayor gente para poder satisfacer la demanda, ¿no?